Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a su programa semanal de cine en Vegavisión, La Pantalla Indiscreta. Y hoy les vamos a presentar un programa especial. Hoy no vamos a tener invitado. Hoy va a estar una servidora aquí sola y muy bien acompañada, eso sí, siempre por excelentes películas o excelentes fragmentos de grandes películas. ¿Por qué? Porque hoy hemos decidido hacer un programa especial. Vamos a recordar la figura de dos grandes intérpretes del Hollywood clásico. De momento no les voy a desvelar quiénes son. Ustedes mismos, en cuanto vean las primeras imágenes, van a reconocerles rápidamente. Así que, bueno, sin mayor dilación, ¿qué les parece si comenzamos la sesión esta noche? Y vamos con un primer fragmento en donde seguro, seguro van a reconocer esa gran sonrisa. Marqués, tus amigos te estarán buscando en el salón. Por desgracia, así es. He perdido la batalla. Espero que tengas la cortesía de dejarme solo en mi derrota. Conociéndote, seguro que has planeado una escapatoria. Si no me equivoco, vas a buscar al niño y yo te acompañaré. No. La triste verdad es que les traiciono a ellos, no a ti. Así que vamos juntos. Nos matarán a los dos. Tendremos que correr ese riesgo. Por ironías del destino, eres lo único que se interpone entre mí y la venganza de mis compatriotas. No eres rival a mi altura y tú lo sabes. ¿Dónde está el niño? Este es el hombre que te ha traicionado. ¿Por qué no le matas? Necesitas una espada. Toma la mía. Te matará a ti antes. Pero tú me defenderás, Alejandro. Como dices, yo soy tu única esperanza de salvación. No puedo luchar contigo a espada. Tú quieres escapar. Yo quiero a mi hijo. No te lo impediré. No, Dardo. Siento no poder ver el resultado. Os deseo mucha suerte a los dos. Quítate. Voy por el chico. No, Dardo. Por desgracia, el niño es la salvación de Ulrich y la mía. Siento que nuestros felices días en la montaña terminen así, pero tengo que matarte. Ahora, Marqués, estamos a oscuras, donde una espada no es más que un cuchillo largo. Y los cazadores saben mucho de cuchillos. No me ves, ¿verdad, Alejandro? Pero yo a ti sí. Cuidado, vas a tropezar con la lámpara. Ahora tienes que venir tú a mí, Dardo. Bueno, pues la sonrisa, la esbeltez de Barton Stephen Lancaster, quien nació el 2 de noviembre de 1913 en Nueva York. Hijo de un cartero y de una ama de casa, gracias a su porte y condición atlética, Bart se unió a un circo, desarrollando sus óptimas aptitudes acrobáticas que tanto exhibiría en el mundo del celuloide. En ese circo coincidió con su amigo de la infancia, Nick Cravat, y con quien compartiría actuación posteriormente en varios films como El halcón y la flecha. En la arena circense también conoció a la que sería su primera esposa, June Ernst. Contrajeron matrimonio en 1935 y durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó Bart al ejército. Además, allí comenzó a aficionarse a la interpretación, actuando para sus colegas de uniforme. Tras el conflicto bélico, Bart logró debutar en el cine protagonizando Forajidos en 1946, una obra maestra del cine negro dirigida por el gran Robert Siodmak y coprotagonizada por la bellísima Ava Gardner. El mismo año de su debut se divorció de su esposa, June Ernst, y se casó con la actriz Norma Anderson, con quien tuvo 5 hijos. De carácter independiente, Bart no se dejó manejar por los magnates de la industria de Hollywood.
de formación actoral autodidacta, en el 48 fundó, junto a Harold Hedge, su propia productora, Norma Productions, la cual se rebautizaría como Hedge Hill Lancaster cuando se incorporó James Hill a la compañía. Antes del fin de la década de los 40, Bart había protagonizado películas como Fuerza Bruta, de Jules Dassin, Todos eran mis hijos, basada en una obra teatral de Arthur Miller, o El abrazo de la muerte, en 1949, repitiendo con el realizador Siodmark y emparejado artísticamente a la otra gran bella de Hollywood de la época, como Yvonne de Carlo. Los 50 consagrarían a Lancaster como una de las principales figuras de Hollywood, gracias a títulos como El halcón y la flecha, con Virginia Mayo y dirigida por Jacques Turner, El temible burlón, otra colaboración con Siodmark y con su amigo Nick Cravat, y De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann, y por la que conseguiría su primera nominación a los Oscars. Le acompañaban en el reparto, entre otros, Montgomery Clift, Frank Sinatra, Ernest Borgnine y Deborah Kerr. Con esta última, recordamos todos, ¿verdad?, inmortalizaría la famosa escena del baño en la playa con tórrido beso que ha pasado a la historia del cine, como sus acrobacias con Nick Cravat. Hemos oído hablar del libre y queremos conocerlo. ¿Quieres llevarnos hasta él? Estamos dispuestos a luchar a su lado y brazos como estos no se encuentran a cada momento. Me parece que no les hemos hecho mucha gracia. Creo que tendremos que demostrarles de lo que somos capaces. Has interpretado fielmente mi pensamiento. Una pelea con esos hombres. Vamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Marquen el paso. Derecha. ¡Alto! ¡Alto! ¡De frente! ¡Alto! Izquierda. Más títulos de Lancaster, como son Apache y Veracruz, de Robert Aldrich, La rosa tatuada, junto a Anna Magnani en el 55. La italiana conseguiría el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA aquel año por su actuación en esta película basada en la obra teatral homónima de Tennessee Williams y dirigida por Daniel Mann. Otros títulos también a destacar son Trapecio, de Carol Reed, un drama ambientado en el mundo del circo en el que Lancaster demostraba una vez más sus dotes atléticas y experiencia volatinera, y que protagonizaba al lado de estrellas de la época como Tony Curtis, Gina Lollobrigida y Katy Jurado. Lancaster se llevó el Oso de Plata en Berlín por este papel. También con Kirk Douglas compartiría cartel en el western de John Sturges, Duelo de Titanes, en el 57, el famoso duelo a pistola limpia en el OK Corral.
Lady. Siéntese, ha tomado posesión de su casa. Considérese invitado. No sé si se acordará de mí. Perfectamente. Wyatt Earp se puso en mis manos hará unos 10 años. De haber sabido cuando les traje la muela que iba a terminar en Shave. He oído que ha cambiado de profesión. Es una pena, era un buen dentista. A los clientes les molestaba mi tos. Necesito unos informes. A este juego se le llama solitario. Estoy dispuesto a hacer un trato con usted. Buenas tardes, señor Earp. Conozco una cosa que puede interesarle. Usted no sabe nada que pueda interesarme. Suponga que le digo que Ed Bailey tiene un revólver escondido en su bota. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Sí que es un buen informe, porque Ed Bailey es zurdo. Ike Clanton y Johnny Ringo estuvieron aquí hará unos 3 días. Jugaron con usted al póker. ¿Qué planes tenían? Ganarme. Creí que habíamos hecho un trato. Eso es lo que usted dijo. Yo no acepté. ¿Sabrá a dónde se dirigieron? Quiere hacer el favor de no distraerme. Aquel mismo año, en el 57, repetiría con Tony Curtis en la estupenda producción de cine negro Chantaje en Broadway, de Alexander McKendrick. Cerraría la década con el drama El farsante, junto a Katharine Hepburn, la bélica Torpedo, del 58, dirigido por Robert Wise, en cuyo rodaje coincidiría con Clark Gable, siendo uno de los últimos trabajos del actor de Lo que el viento se llevó, junto a Vidas rebeldes, de John Huston, en 1960. La obra teatral llevada al cine, Mesas separadas, en compañía de grandes glorias como Deborah Kerr, Rita Hayworth y David Niven. Por cierto, el actor británico Niven se llevaría un Oscar por su participación en esta película. O El discípulo del diablo en el 59, otro western en el que Lancaster se reencontraría con Kirk Douglas y a los que acompañaría Sir Laurence Olivier. En los años 50, Burt también se atrevió con la dirección, con El hombre de Kentucky, protagonizada por él mismo, repitiendo tras la cámara en otra ocasión más, en los 70, con El hombre de la medianoche. Por otra parte, como productor también triunfaba, gracias a éxitos como Marty en el 55, película dirigida por Delmer Daves y oscarizada como mejor película, director, guion adaptado y actor, Ernest Borgnine. Por otra parte, gracias a su interpretación del oportunista predicador Elmer Gantry en El fuego y la palabra, Burt Lancaster consiguió su único Oscar al mejor actor. ¿Está usted rezando o planeando algo nuevo? Sharon. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal lo he hecho? Quiero decir que si vendes todo. Sí, ha estado muy bien, estupendamente. Y me ha hecho llorar, como a todos. No, no, por favor, dígame la verdad. 450 conversos entre 1.200 personas. Es una auténtica realidad. Aunque Morgan dice que es usted vulgar. ¿Y usted? ¿Cree que soy vulgar? Sí. ¿Pero le gusto? Sí. Mucho, mucho. No mucho, no. ¿Tiene usted hipnotizado? No, lo de usted no es más que deseo. Si puedo hipnotizar, será porque Dios me eligió para su obra. ¿Es cierto? ¿Y a mí? No. A usted le he elegido yo. La gran diferencia que existe entre usted y yo es que yo tengo fe, creo firmemente. ¿Le gustaría entrar en nuestra organización? Sí. Hablaremos mañana, discutiremos el sueldo. Tengo grandes ideas para la propaganda. Radio, la tercera etapa de la vida y... Usted fuma, ¿verdad? Pues... Lo suponía. ¿Puede dejarlo enseguida y para siempre? Claro. ¿Y la bebida también puede? Si no me pide más que eso. Solo eso. Buenas noches. Y seguimos recordando grandes momentos cinematográficos de Burt Lancaster. Los que no perdonan, de John Huston, la imprescindible Vencedores o vencidos en el 61 de Stanley Kramer, o Los jóvenes salvajes volvieron a deparar interpretaciones memorables del actor neoyorquino.
Quiero prestar declaración sobre el caso Feldenstein porque fue el más significativo de los juicios de la época. Es importante que lo comprenda no solamente el tribunal, sino también el pueblo alemán. Pero para llegar a comprenderlo, primero es necesario comprender la época en que ocurrió. Una fiebre se apoderó de la nación. Una fiebre de desgracia, de indignidad, de hambre. Teníamos una democracia, sí, pero corrompida por elementos que la componían. Por encima de todo, existía miedo. Miedo al presente. Miedo al futuro. Miedo de nuestros vecinos. Miedo de nosotros mismos. Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler para nosotros. Porque entonces él nos dijo: alzad la cabeza. Sentid el orgullo de ser alemanes. Entre nosotros hay diablos. Comunistas, liberales, judíos, gitanos. Cuando consigamos acabar con ellos, se acabará también vuestra miseria. Era la vieja, la viejísima historia del cordero propiciatorio. ¿Qué pasó con los que lo sabíamos perfectamente? Los que sabíamos que esas palabras eran mentira, peor que mentira. ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué participamos? Porque amábamos a nuestra patria. A fin de cuentas, ¿qué importa que pierdan sus derechos unos cuantos políticos extremistas? ¿Qué importa que unas minorías raciales pierdan sus derechos? Solo es una fase pasajera, una etapa por la que tenemos que pasar. Tarde o temprano será superada. Incluso el propio Hitler caerá un día u otro. La patria está en peligro. Salgamos de las tinieblas. Marchemos hacia adelante. Adelante es la palabra mágica. Y la historia nos dice hasta qué punto triunfamos. Hasta más allá de nuestros más desenfrenados sueños. Los mismos principios de odio y de poder con que Hitler fascinó a Alemania fascinaron al mundo. Nos encontramos de pronto con poderosos aliados. Cosas que se nos negaron cuando éramos democracia, se nos ofrecían entonces. El mundo dijo: adelante, cogedlas. La región de los Sudetes, las tierras del Rin, remilitarizadlas. Coged toda Austria, cogedla. Y un día miramos a nuestro alrededor y vimos que estábamos ante un peligro mayor todavía. El rito que empezó en esta sala inundaba como un morbo terrible y rugiente el país entero. Lo que solamente iba a ser una fase pasajera se convirtió en un modo de vivir. Con Frankenheimer, director de Los Jóvenes Salvajes, Bart iniciaría una asociación artística que prosiguió con El hombre de Alcatraz en el 62, película por la que fue nominado al Oscar, Siete días de mayo, El tren y Los temerarios del aire. Además de estos trabajos, Lancaster protagonizó películas muy destacadas en los años 60 y 70, como Ángeles sin paraíso, de John Cassavetes, El gato pardo, de Luchino Visconti, o El último de la lista, de John Huston, Los profesionales, de Richard Brooks, o Aeropuerto, basada en la novela del mismo título de Arthur Hailey. Se la considera la precursora del cine de catástrofes, temática de tendencia ascendente en la década de los 70. En 1977 rodaría junto a Robert De Niro, Gerard Depardieu y Donald Sutherland, entre otros, el film histórico dirigido por Bernardo Bertolucci, Novecento. Voy a confiscar este manuscrito, Bob. ¿Lo ha leído? Lo bastante para ver que ataca todo el sistema penal. Está usted en una situación seria. La oficina sabía lo que estaba escribiendo. ¿Pero qué piensa usted del libro?
Me parece un agravio personal. Estoy bien considerado en mi profesión. Y creo haberme ganado esa estima. Puedo sentirme orgulloso de los progresos a que he contribuido. Recuerde los sistemas de otros tiempos. Grilletes, arrastre de bolas de hierro, latigazos, castigos corporales, periodos indefinidos en el hoyo. Yo he sido un mediador para la abolición de esos sistemas. Eso es cierto, Hardy. Además, he visto que pasa por alto mi lucha por implantar un plan de redención por el trabajo. ¿Cómo fabricar hebillas? ¿O manejar una taladradora? Ah, ya. Mi carrera entera no ha servido de nada. Yo me equivoco y usted tiene razón. No hablo de un solo árbol, Harvey. Hablo de todo el bosque. No en balde me he pasado casi toda mi vida en la cárcel. He llegado a unas conclusiones sobre sistemas penales. Algunas pueden ser útiles. Cuando le mandaron aquí, creí que había cambiado. Hasta había pensado en enviarle de nuevo a la prisión general. Y ahora esto. No podrá hacer lo que se propone. La oficina ha ordenado que se le suspendan todos los privilegios y ya sabe lo que eso significa. No pretender asustarme de esa manera, Hardy, a estas alturas. ¡Maldito sea! Es que cree que me gusta seguir castigándole. Hemos envejecido juntos entre barrotes y en todo ese tiempo solo le he pedido una cosa: colaboración. Y lo único que ha hecho a cambio ha sido provocarme. Ni una sola vez ha mostrado deseos de rehabilitación. ¿Rehabilitación? Sí, rehabilitación. No sé si sabe lo que significa esa palabra. ¿Lo sabe? No hace falta insultar. El diccionario Webster Internacional lo define así. Viene de la raíz latina habilis. Su definición es investir de nuevo la dignidad. ¿Ha considerado ese aspecto de su trabajo, Harvey, devolver a un hombre la dignidad que tuvo un día? Solo le interesa su comportamiento. Eso me lo dijo usted hace mucho tiempo y nunca lo olvidaré. Se amoldará a nuestras ideas sobre el modo de comportarse. No ha retrocedido un centímetro de esa actitud en 35 años. Pretende que los presos salgan danzando de aquí como marionetas, llevando en el cuerpo una serie de valores estampados por usted. Con su sentido de la conformidad, su sentido del comportamiento, hasta su sentido de la moralidad. Por eso es usted un fracaso, Harvey. Usted y toda la ciencia penal. Porque despojan a los presos de lo más importante de su vida, su individualidad. Al salir de aquí están perdidos, son autómatas, con solo una apariencia de vida. Pero en su interior hay un profundo odio por lo que se les ha hecho. A la primera ocasión de atacar a la sociedad, la atacan. Resultado, más de la mitad vuelven a la prisión. Todo eso está en mi libro. Le sugiero que lo lea. Y que lo lea a fondo. Ya ha pronunciado usted su discurso. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. En la última etapa de su carrera, Lancaster intervino en películas excelentes como Atlantic City de Louis Malle, película por la cual obtuvo su última nominación al Oscar y que coprotagonizaba con Susan Sarandon, o la británica y recomendable Un tipo genial, en 1983, dirigida por Bill Forsyth. Su última interpretación la hallamos en Campo de sueños, en el 89, la historia de un agricultor de Iowa interpretado por Kevin Costner, que decide arriesgarlo todo para construir un campo de béisbol en su granja, tras escuchar una voz que le dice: si lo construyes, él vendrá. En aquella ocasión, Lancaster daba vida a un veterano jugador ya retirado llamado Archibald Moonlight Graham. Aparte de Kochner y Lancaster, completaban el reparto Amy Madigan, James Earl Jones y Ray Liotta, entre otros. Se retiró del mundo del cine y la televisión y tras un ataque cerebral en 1991,
que le obligó a usar una silla de ruedas, su salud fue empeorando hasta su fallecimiento. El 20 de octubre de 1994, en California, tenía 80 años y tres antes se había casado con la productora de televisión Susan Martin, tras su divorcio de Norma Anderson en 1969. In the middle of nowhere, and you sit here and you stare at nothing. Not nothing. And you turn your daughter into a damn space. Get your hands off! I'm trying to help you, damn it! Is she all right? I don't know. Is she breathing? Should I get the car? I'm gonna call emergency. Annie, wait. What? What do we got here? She fell. This child's choking to death. Yeah, right. Hold it steady now. Hot dog, stuck in her throat. Oh, she'll be all right. She'll be turning handsprings before you know it. Thank you, Doc. No, sir. Thank you. Oh, my God, you can't go back. You can't go back, can you? It's all right. I'm sorry. It's all right. I best be getting on home before Alicia begins to think I got a girlfriend. Good work, Doc. Nice going, Doc. Don't miss you, Doc. Wouldn't work for me one day, would you, boy? Okay, Doc. When did these ball players get here? Hey, rookie! You were good. Y este ha sido nuestro pequeño y muy sentido homenaje a una figura, a un gran actor del Hollywood clásico como Burt Lancaster, en este programa especial esta noche aquí en La Pantalla Indiscreta. A continuación vamos a publicidad, unos minutos, muy rápidamente regresamos para repasar la biografía y filmografía de otra gran estrella. Hasta ahora mismo.